famoso. Con que ser negro es hermoso. Soy N. Esto que están escuchando es el tema Negro de Roberto Álvarez, una canción que se hizo viral en muchos rincones del mundo y cuya versión oficial se lanzó apenas el 19 de marzo. Y les voy a confesar una cosa, esta canción con su mensaje tan potente sobre el orgullo de ser negro, a mí personalmente me sacó una que otra sonrisa con sus versos. Hemos invitado a su protagonista, a Roberto, te saludo ahí en Artemisa, en Cuba. Buenos días para ti. Buenos días, ¿cómo andamos por ahí? Gracias por la invitación. Pues andamos bien y andamos con buen ritmo, ¿no? Y decía lo de los versos, no puedo mencionarlos todos por el horario, pero uno de ellos es Mis labios sin silicona con tu anhelado grosor. Y así empiezas tú a narrar varias características de lo que es ser negro, con una mezcla de alegría, de historia, de belleza y también de humor. Todo esto para decirle al mundo, mire, ser negro es bello, ser negro es hermoso y estamos orgullosos. Claro, claro. Una canción de reivindicación, una canción de empoderamiento a las personas negras en el mundo entero. De eso va. ¿Cómo surge? Negro surge como un tipo de respuesta a varios procesos que sufro yo como persona negra, que debe ser generalizado en todas las personas negras del mundo, que sufrimos estereotipos o algún tipo de discriminación por nuestras facciones y nuestro tipo de cabello. Y entonces, más bien es como enseñar a desaprender a la gente ese tipo de malos conocimientos adquiridos de nuestra propia belleza y una, ¿sabes? Una forma de darle a entender cómo podemos aceptarnos tal cual somos. Y es eso, ¿sabes? Como una respuesta a todo lo que significa el mecanismo de racismo estructural dentro de mi país y fuera de él, ¿sabes? Y mencionas varias cosas, una de ellas es el cabello, y tú, además de ser cantante, de ser rapero, eres estilista, que uno desde afuera dice, bueno, esta mezcla es como rara, pero tiene todo el sentido del mundo, Roberto, cuando uno mira que el cabello afro es una característica que ustedes han venido reivindicando en todo Latinoamérica, un movimiento que se ha hecho muy importante sobre el tratamiento del cabello afro. ¿Cómo es esto? Sí, yo soy especialista en cabello afro, tratado en su manera natural. Sucede que el racismo estructural hace que las personas negras por su tipo de cabello no puedan llegar a tener algún tipo de empleo o, digamos, algún tipo de oportunidad. Y, ¿sabes? Nuestro cabello tiene una amplia gama de estilos de cómo puedes llevarlo y significa mucho en la historia de liberación de las personas negras. Y tiene muchas formas de verse y, ¿sabes? Es divino. Tiene unas capacidades increíbles a nivel lo mismo morfológico que fisiológico que estético, ¿entiendes? Y entonces a través de la afroestética estamos tratando de reivindicar lo que somos y cómo llevar nuestro cabello con libertad, sin ningún tipo de complejo ni de, ¿sabes?, de que se sientan menos. Tengo una piel. Especialmente me encanta el look que tienes hoy, se ve súper chévere, pero además, bien. Roberto, esto lo estás utilizando desde hace años en Cuba como un movimiento social, ayudando a muchachos de la isla a estar por el camino correcto. ¿Cómo haces esta mezcla entre música, entre una labor social en Cuba, entre la misma estética? Porque tú eres el que se encarga precisamente de cortar el cabello. Ajá. Entonces, todo esto ocurre, tuve la bendición de juntar mis dos grandes pasiones. Una, la música, mezclado a la cultura hip hop, como rapero de la escena rap cubano, y el estilismo, ya identitario, de llevar el estilismo a la parte esta de cabello afro natural. Mi proyecto se llama Paper Street y One Hip Hop 4, que se desarrolla en las zonas periféricas de Cuba, donde esos barrios marginales en Cuba tienen un asentamiento poblacional negro. Y ahí comienza como un centro especialista en este tipo de cabello. Ya es como un tipo de fiesta que se hace donde hacemos corte, instantánea de corte y estilismo gratis, con un valor agregado de libros. Repartimos libros, regalamos corte, repartimos libros y ahí aprovechamos y cantamos y hacemos todo de frente a una fiesta negra en nuestros barrios. Ese nivel de alegría y de riqueza que tenemos musicalmente en Cuba, con los ritmos afrocaribeños que estamos haciendo ahora.
que es bellísimo. Tengo poco tiempo, pero simplemente que nos cuentes. Una canción que se hizo famosa incluso antes de que tú te dieras cuenta en otros países, se viralizó, ahora tienes el video y ya la podemos escuchar en todas las plataformas. Eso fue súper raro, porque en Cuba es bien esto del internet. Tenemos poco conocimiento, lo tenemos hace pocos años. Y bueno, mi canción publiqué 59 segundos en Facebook y eso se viralizó. Y yo ni siquiera lo sabía. Habían no sé cuántos canales de YouTube produciendo la canción. Yo no tenía ni siquiera YouTube. Y entonces a través de varias personas que han tenido que ver con este desarrollo de este material que estamos mostrando ahora, pudimos hacer un cambio de ritmo, un cambio de imagen y un trabajo más sólido en cuanto a distribución y demás. Con todas esas personas, totalmente agradecido. Si menciono nombre, quedo siempre más con aquí. Por eso prefiero agradecerle a todos. Todos saben cuánto me ayudaron y cuánto han ayudado a toda la comunidad negra para recibir este mensaje de empoderamiento. Con otras cosas que vienen más adelante por esta misma temática. Roberto, pues gracias por aceptar nuestra invitación. La invitación es para ustedes también a que vean el video, a que escuchen la canción y que se pongan a bailar hoy viernes. Gracias, Roberto. Feliz día para ti. Gracias a ustedes. Lindo día. Un poco más de la canción. Rizo Kinky 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona con tu anhelado grosor. Y del tamaño del titanio es mi intelecto. En su esplendor yo soy N.